Señores, vamos a darle la bienvenida a dos personas que son parte de mi vida, parte de mi show, parte de mi equipo de trabajo. Bueno, ya conocen todo de mí. Mis bailarinas, Sari Dance, Mari B. Queen. Bueno, son mis bailarinas. Claro, siempre. ¿Qué usted dice? Sí, porque yo le he visto bailando con otro artista más. Artista, pero no DJ. Ok. Ah. Ok. Ni la verdad que es que tú no nos dejas bailar con otro DJ. No, no, soy celoso. Soy celoso con mi bailarina, así que no comencemos con el chisme. ¿De dónde viene Sari Dance? Yo soy venezolana, tengo 7 años aquí. Bueno, ya voy a cumplir 8 años aquí. ¿8 años en el país? Sí. Entonces tú hablas venezolana y hablas dominicana. Los dos, porque me tocó adaptarme. Imagínate. Ahora mismo tú estás como venezolana. No sé, ¿qué tú crees? Cuando ella se quilla, es dominicana. Exactamente. Pero cuando quiero ser intelectual, se me mete el venezolano. Ok. Claro. Mari B. Queen. Hola. Yo nací aquí, pero me crié en Venezuela y mi familia es de Maimón. Así que soy dominicana, pero me siento venezolana y mi papá es colombiano, o sea que tengo sangre colombiana. Un poquito de las tres. Ok, ok. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Aquí en RD. No, trabajando en la música. No vamos a hablar de edad, ¿eh? Pero si comenzamos a hablar de edad aquí, no, hay un problema. No, es un tema que tú lo has puesto, Carl, tú lo sabes. A ninguno nos conviene. Gracias. ¿Qué tiempo tiene bailando Mari B. Queen? Bailando desde los 13 años. Pero bailando y trabajando aquí en RD desde el 2016. ¿Sari? Lo mismo. Bueno, yo empecé a los 12 años. No voy a decir mi edad para que... No queremos. Yo empecé a los 12 años también, pero aquí en RD empecé en el 2016 también. Que llegaste, esa palabra que llegaste. Ustedes que tienen tantos años bailando, ¿cómo ha cambiado eso lo del TikTok ahora mismo y los bailarines, o sea, la forma de bailar? Porque ustedes comenzaron a bailar un tiempo donde era mucha coreografía, qué vaina, qué esto. Entonces ustedes vieron la evolución de lo que fue el dembow, que los pasitos, la vaina, ¿sabes? La mueca. Ustedes vieron todo ese proceso de lo que es la evolución del baile de dembow. Y ahora mismo, ¿cómo ha cambiado tanto desde su tiempo que ustedes comenzaron? Bueno, cuando llegaron la mueca, se fue el trabajo. De los videos, de las tarimas. Ya ahora los artistas lo que tienen son dos bailarines de mueca. No voy a decirlo de una forma despectiva, pero una forma de decir el baile. Pero desde que llegó ese, ya no hay trabajo para nosotras ni en video, ni en tarima. El presupuesto ha bajado bastante. Ya no sirven, ¿verdad? O sea, ¿cómo te ha afectado a ti entonces eso, Sari? Mira, te voy a ser sincera. Con el baile ha pasado lo mismo que con la música ahora mismo. A los bailarines de escuela o lo que hemos sido formados en academias, nos ha tocado adaptarnos. Porque si no, prácticamente nos quedamos sin trabajo. Triste y lamentable, yo fui una de las personas que siempre decía que si en algún momento me veían haciendo mueca o bailando como los de Bowsero de ahora, me entraran a palo. ¿Pero qué pasa? O sea, hubo un momento que yo dije, tengo ahora que adaptarme a lo que está pasando porque si no, no trabajo. Entonces, ¿era eso o quedarte atrás? Sin embargo, hoy en día ha habido un cambio grande porque los bailarines de verdad, los que somos bailarines integrales, que bailamos todo tipo de ritmo, hemos sido sustituidos por los tiktokers y por los dembowseros de antes, el estilo que se hacía antes en el dembow. Pero realmente, ¿qué hace falta? Porque yo he ido a varios conciertos, fui al concierto del Karol G, he ido a varios conciertos y tienen muchos bailarines, tienen 20 bailarines, o sea, hay vida para los bailarines, para artistas internacionales. ¿Sí o no? Internacionalmente sí, hablando, sí. En el patio no, porque es que no hay respeto. O sea, no hay respeto en cuanto a la trayectoria del bailarín. Y no voy a hablar por mí, porque yo hace mucho tiempo dejé de avanzar en lo que es el baile porque no, o sea, me lo quité como norte, o sea, me lo quité de como quien dice, de una meta, porque siento que ya no estaba en ese tiempo. Pero los que vienen haciendo ese tipo de trabajo les han faltado muchísimo el respeto, tanto económicamente por un tema de pago como por un tema de respeto a su persona y a su valor como artista. O sea, han dejado de darle el valor al bailarín que se merece y han querido incluir personas que porque te cobran menos presupuesto y te hacen una loquera. Entonces, también ese es otro tema, que la gente, el público, lo que le gusta es una persona y que te esté haciendo una loquera, como no conocen técnica, no conocen de baile, entonces prefieren a alguien que
prácticamente te hago un desorden y tú te lo disfrutas y ya el otro no vale la pena. Entonces, Mariby, que es profesora de twerk. Así es. Lo primero, que es el twerk. El twerk. El twerk es un... ¿Twerk no hay una palabra en español? No. No, se le podría decir de forma coloquial para mover la chapa. Ok. Pero el twerk, aparte de que solamente es para mover la chapa, también es un estilo de baile, es un ejercicio, es una forma... Pero de... para mover la chapa hay que tener chapa, porque yo no, no puedo... No, no es necesario, chapa. no es necesario. Si tú supieras, okay, lo que hay que tener es más soltura en la cadera. Ok. Pero no es necesario tener chapa, porque hay mujeres que tienen eso de chapa y la mueven hasta más que yo que tengo. ¿A quién tú admiras así a nivel de twerk mundial? Bueno, hay una bailarina rusa que se llama Fraules, DHQ Fraules. Ella baila dancehall también, pero se ha especializado más en el twerk. Y ella es flaquita, así, Pero se le menea un ching la chapa. Se le menea, pero más que todo está la técnica de la cadera. Okay. Ella hace unos movimientos con la cadera que tú dices como cómo es posible. Y se le mueve la nalga. Entonces, ¿cómo te ha afectado eso a ti de los bailes ahora mismo, que han variado mucho, y la clase tuya? Bueno, ha afectado no mucho, porque también está muy de moda lo que es el go-go dance. Okay. Que es una forma también de bailar twerk. O sea, para bailar go-go dance hay que hacer twerk. Sí. Entonces, no me ha afectado mucho porque hay mucha moda. Ahora la discoteca lo que más le gusta es llevar mujeres a bailar. Y a veces no es necesario que las mujeres sean tan profesional. Yo creo que la go-go dance no son la que es triple, que son el triple, ¿no? No. Realmente el término go-go dance, okay, está un poco dañado por aquí, porque el go-go dance es... simplemente bailarina para adornar. O sea, la go-go dance no tienen que bailar a los clientes, no tienen que desnudarse. Okay. Simplemente son para adornar la discoteca, como quien dice. Pero tienen que ponerse sexy la go-go dance. Sí, tienen, okay, que tener ropa de bailarina. Okay. Lo normal. ¿Ropa de bailarina es ropa sexy? Sí, sí, porque realmente un body es una ropa sexy. Pues yo he visto videos de bailarines que tienen hoodie y tanto cubierto. Ah, bueno, sí, pero hay diferentes tipos de ropa de bailarines. En ocasiones es temático. En ocasiones es temático, depende de cómo sea esa noche. Si llama la atención que yo venga a comenzar a tocar y traiga a Sari Dance, a Mariby Queen con hoodie y pantalones largos, que no se le vea nada. ¿Llama la atención eso? No, a menos que vayamos a bailar un house, un rap, una cosa así, tú sabes, la imagen, el que va a bailar rap o el que va a bailar... Depende del público. Pero ustedes son bailarinas, o sea, ustedes no son objeto de exhibición. Pero por eso te lo digo, o sea, tú llevas a Mariby a Sarimar y van a llamar la atención haciendo eso. Tú no vas a llevar a una bailarina cualquiera que no sepa bailar hip hop con esa ropa y se va a ver horrible. Ahí es donde voy de cómo ha hecho... tope eso en lo que es el baile. ¿Cómo he hecho hincapié eso en lo que es el baile? O sea... Ustedes se visten sexy, por ejemplo. Y tú sabes que estamos bregando con gente que está borracha en la discoteca, que esto, que lo otro. O sea, a ellos como que se le da la facilidad de que ellos pueden tocar, como la ven ustedes, que tienen una chapita afuera, algo sexy. Llamativo, está bonito, no podemos decir que es vulgar, pero tiene como que le da la potestad de poder tocar. Ha pasado, sí, ha pasado que su borracho loco piensa que uno es una exhibición, que tú puedes venir a tocar como que si eso fuera tuyo. ¿Qué ha pasado en ese entonces? ¿Te han manoseado? Sí, por ejemplo, hace como 2 semanas estaba bailando en Piedra Blanca. ¿Cómo están las seguridades de Eco, Dios mío? ¿Cómo pueden manosear a estas mujeres? Mira, yo tengo mi seguridad ahí que este casi se para y da golpe por ese día, porque hubo un tipo que me empujó y yo agarré y lo empujé más para atrás. Pero entonces ahí se metieron la seguridad de la discoteca y no pasó nada. Pero fue como que el tipo me empujó como para pa agarrarme y yo dice, ah, tú me vas a empujar, mamá. Y le empujé la silla. Claro. ¡Pi! Rabiosa. ¡Oh! Palabra muteada. No, está bien. Aparte de baile, Sari Dance hace algo más. Sí, mira, yo, a medida que fui incursionando en el baile, sobre todo aquí en República Dominicana. Ah, no, pero ustedes son mujeres emprendedoras, no hay que pagarle ni nada. Ya, mira, te ha hecho de todo. Oye, sí, está bien, pues. Todo lo cobro, okay, todo lo cobro. No, sabemos. Desde que yo empecé a conocer el mercado y me di cuenta que aquí se puede monetizar cualquier cosa que tú hagas, yo dije, espérate, vamos a hablar un poquitico de esto. Por ejemplo, hoy en día hay muy pocas personas que se atreven a aconsejarte o a decirte algo que te pueda ayudar a ti en el futuro a hacer.
Y uno de los artistas... Pero tú te la encuentras raro, porque eso, el mundo está así, manita. Tú por, por eso te lo digo, no, o sea... No está encontrando gente que te ven y que... Ay, oye, que tú... No, este es una guerra. Este país exacto, está esto es todo contra todo. Con el cuchillo todo. En la mano. Exactamente, esto es okay. todo contra todo. En la pandemia, esto fue uno de los artistas con los que yo hice el video por primera vez, que es Super Kenny. Mm. Él es una persona, muy aparte del hate que me di cuenta que él tiene en este país, me di cuenta en estos días, no lo sabía. Él conmigo siempre, o sea, hicimos como una amistad a tal nivel que cuando él notaba que yo hacía algo bien, me decía, Sari, pero tú eres muy buena hablando, ¿sabes? Tú deberías aplicar eso y hacer esto, esto y esto. Qué bueno. Gracias a él fue que yo empecé a hacer sampler para DJs. Tengo DJs en Aruba que me llaman y me dicen, mira, yo quiero un sampler así. De hecho, tengo otros aquí no, que no me llaman. ¿No te han dicho, dale para acá, para Aruba? No. No, no, no. No, 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 no. Nunca. De verdad. Se escucha raro, pero no. Okay. Aparte de eso, incursioné en el mundo del show de fuego. Empecé con una persona X. Pero me fui especializando y ahora mismo uno de los mejores shows de fuego que hay en el país lo hago yo. ¿Qué consiste en un show de fuego? Voy vestida de bailarina, obviamente, llamativa, y utilizo diferentes instrumentos para hacer el show. Dime dos instrumentos de un show de fuego. Uso abanicos y uso coronas y uso palitos para como... Son como... Antorchas. Antorchas, sí. Uso alas, tengo unas alas gigantescas bellísimas. Pero no son show para todas discotecas, porque es un poco costoso. Ok, entonces está haciendo los shows de fuego, aparte de... Está haciendo lo que es vocalización o para voces de DJ, ¿qué más? Estoy estudiando estética. Ok. Eso ya es mi proyecto, en lo que yo quiero, con lo que me quiero mantener. Ok. Porque ay, si algo estamos claros, que el mundo del baile no es para tu vivir toda la vida. Entonces, siempre hay como que buscar algo que hacer. El que vive hoy en día del baile o pasa toda la vida bailando y que esto es lo que yo voy a vivir, no me puede venir a caer mentira y decir que esto es lo que me mantiene. Siempre tiene que buscar algo alterno. O montaste una compañía o eres jefe y consigues gente o ve a ver lo que hace. Pero de que solo bailar, eso es mentira porque el tiempo pasa, la edad también ¿qué te más, afecta. ¿Qué más hace? ¿Qué más tú haces? A ver, también trabajo con promociones en TikTok. O sea... hago campañas musicales. ¿De baile? De baile. Tengo un grupo de chicas que trabajan conmigo, que yo les doy trabajo constante para hacer campañas y todas esas cosas. ¿Y Mary B. Queen, aparte de baile? Bueno, yo me estoy incursionando más en el mundo del go-go dance. Estoy tratando de armar mi grupo de bailarinas para llevar... ¿Tú estabas en un grupo? ¿Qué pasó? Yo estaba en un grupo. Estoy aún en el grupo. Lo que pasa es que... No, no, yo estaba en un grupo y estoy en un grupo. Yo estoy. ¿Está o no está? Estoy. Pero okay. El grupo no está como mucho en eso, entonces yo estoy haciendo mi diligencia. ¿Cuántas mujeres son en el grupo? ¿Hay hombres también? No, solamente somos cuatro en el que yo estoy. ¿Cuatro mujeres? Pero ahora yo estoy tratando de hacer mi compañía donde llevo mujeres a bailar discoteca y así. Y aparte doy clase de twerk. Pronto voy a abrir mi OnlyFans. Okay. Y por ahí voy a meterme más que todo en las redes porque hay que buscar el billullo y en las redes. ¿Mucho dinero en lo que es el grupo de mujeres? Sí, dependiendo de la discoteca que se vaya realmente. Okay. Entonces, cuatro mujeres, mucho dinero. Hay problema. Hay problema. Una liga fuerte porque es que el dinero hace que la gente haga cosas malas, que quiera robar, que quiera abusar de ti. Por ejemplo, en Punta Cana hay una discoteca que se llama Infinity. Yo estaba trabajando ahí. Y pues había un robo muy fuerte en esa discoteca, tanto como la bailarina, tanto como la gente que recoge el dinero, tanto como el dueño de la discoteca. Bueno, todo el mundo se quiere buscar y en este país, como hablamos, la cosa no está fácil y lo que hay que saber es manejarlo. Exacto, ¿no? Y ahí que todo el mundo se buscaba hasta $1,000 diarios. O sea, es mucho dinero. Pero ¿cómo ustedes hacen eso? Ustedes van súper sexy. Sí. Ya es otro nivel de sexy, de bailarina. Esa es una discoteca de gringo. Ok. Sabemos ¿dónde ustedes van siempre? En Punta Cana. En esa discoteca sabemos que los gringos tienen la cultura de tirar dinero para arriba. A quien sea. Make it rain. Vainita... Exacto. Okay. Entonces están las bailarinas, pueden estar los camareros, los juqueros, y ellos tiran su dinero. Entonces en esa discoteca, por mesa, a veces tiraban, una sola mesa tiraba hasta $5,000.
Pero yo, por ejemplo, yo he ido a Miami antes, mi tiempo, tú sabes. Y he ido a strip club, ajá, donde tiramos el dinero, pero la bailarina o se puede decir stripper, ¿no? Bailarina, porque hay strip club allá en Miami que donde simplemente no tienen que desnudar. Entonces ella viene, se acerca, menea la chapa y uno le pone dinero. Ajá, eso es lo que tú haces. O se lo tira, sí, exacto. O sea, se hacía en Infinity, en Punta Cana, pero hay otra discoteca que lo que te ponen son 1,000 pesos, 500 pesos, y así. Pero no vamos a mencionar detalles. Ok, ¿qué canción no puede faltar en un playlist de un show de ustedes? La Bátelo de DJ Scott. ¿Qué tiene Bátelo de especial? Oh, es una buena canción para mover la nalga. Un cardio fuerte para empezar el show. En un realmente. Show. ¿Y en un ensayo? ¿En un ensayo? No, porque cuando tú vas a un ensayo, tú vas a ensayar la canción que tú vas a ensayar. ¿Cuál es la canción del baile? O sea, esa canción da baile. Es que hay muchas canciones que pueden dar baile. ¿Qué género? El dembow, el funk, que es como más o menos lo que es Bátelo, que es un funk. No sé, ¿qué más? No, dembow. Reggae. Reggae dancehall. El dancehall. Aquí se usa mucho el dancehall. ¿Qué más? Así el reggaetón. Es que depende, porque es que si hay un bailarín que lo que baila nada más es salsa, escucha una salsa rápida y lo que le da es baile para bailar, o sea, eso ya depende de lo que a ti te guste. No, hasta ahora ya hay bailarines que se le puede decir bailarines de TikTok. Que nada más bailan los tres que están en TikTok. Bueno, pues es que están los bayullos. También. Ellos están en eso ya. También. Pero ha caído mucho eso, lo del baile. Sí, en parte sí, en el trabajo. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con la materialista en el 2018, 2019. Y nosotros teníamos hasta 3 y 4 fiestas en un día. Y ya, o sea, la materialista no está tocando. Pero ya no se ve ese tipo de shows donde un artista, que no sea en discoteca, porque la mayoría son en discoteca, ¿no? La mayoría de los shows que nosotros teníamos eran en tarimas populares. Y ya las tarimas populares no se ven casi. No se ven casi, pero no, las siguen haciendo. Pero muy poco. Pero antes en cualquier parte, hasta aquí mismo en Santo Domingo, hacían muchas tarimas populares y ya no las veo. Ustedes dicen que han hecho videos musicales. Uh-huh. ¿Cuál es el artista más famoso que usted ha hecho videos musicales? Yo hice el video de Los Illuminati de Rochy y Anuel. Trabajé ahí haciendo show de fuego. Ok. Para mí el más importante. ¿El artista más famoso, Anuel? Sí. Que yo recuerde, sí. Bueno, en videos musicales así como tal, no. Yo he estado más en tarimas con Tony Dice, con okay. Serge. Ahora mismo no recuerdo qué más, pero más que todo tarima grande. ¿Qué prefieren, tarima o video musical? Tarima. Tarima. ¿Por qué tarima? Porque en la tarima uno suele ser como más espontáneo, sacas mejor tu esencia, te sabes todo, entras y sales. En video tú pasas 8 o 9 horas haciendo nada y 5 minutos grabando lo que tienes que grabar, entonces es súper aburrido. ¿Se arma juidero en esos videos? O sea, los famosos juideros que los artistas tienen mucho dinero. Dicen, quédense aquí, vengan a beber romo. Sí, pasa eso. También pasa que no te dan comida. También pasa no que te dan ni agua. Coge lucha. O sea, pasan muchas cosas en los videos. Pero no más, ahora, más coge lucha que otra cosa. Sí. Exacto. No sé ahora, porque tengo mucho tiempo que no hago videos musicales. Gracias precisamente a eso. Pero antes se cogía mucha lucha. Mucha. No, y no quieren pagar lo que uno vale. O sea, quieren pagar 1,500, 2,000 pesos. ¿Cuánto vale una bailarina en un video musical? Mira, lo porque justo, ustedes la están utilizando como bailarina y como modelo. Sí, lo justo, y creo que es poco, 6,000 pesos. Y creo que es poco, porque uno tiene que pensar en maquillaje, vestuario, etc. Y aquí lo que quieren pagar son 1,000, 2,000 pesos. 1,000 o 2,000 pesos. Y eso se va en un taxi. Y en un agua que tú misma te compras. Bueno, de 1,000 pesos, ¿dónde tú vives? De seguro. No, yo no vivo tan lejos. Porque nosotros estamos aquí mismo y yo creo que 200 pesos. Mira, pero te voy a decir algo. O sea, la cuestión del costo de la bailarina depende del tipo de bailarinas. También. Porque tú buscas. Hay 3 tipos de bailarinas. Uh-huh. Las bailarinas. O sea, que estudiaron, que han tomado su tiempo para aprender un género, una disciplina. Ok. Las bailarinas empíricas. Yo puedo decir que en parte yo fui empírica en mi momento, porque no fui tanto de escuela, sino que aprendí viendo, haciendo.
¿sabes? Okay. Y son bailarinas que se consideran que tú puedes decir, mira, la pana es dura o es X. Y las bailarinas que creen que son bailarinas y que solamente tiran dos pasos y a esa tú le das 2,000 y pasan 10 horas en un video. Esas son las que más buscan, ojo. Entonces, ahí es donde uno se confunde. No sé qué hice toda mi vida estudiando baile, si entonces las que no estudiaron van a tener más trabajo que yo. Pero, por ejemplo, todas esas que estudiaron baile, que, bueno, yo no sé, porque yo no conozco mucha bailarina, pero de seguro están en otros países bailando con artistas. Eso es una cuestión de suerte. Pocas, sí. Es una cuestión de suerte. Las bailarinas que han dedicado su vida a eso, siento que si han tenido dos enfoques. Uno, saben que tienen que dedicar su vida, aparte del baile, a hacer otra cosa. Okay. Y uno, decir, bueno, si lo logro bien y si no, pues ya tengo algo aparte que hacer. Pero aquí hay muchos artistas duros que tienen su equipo de bailarines, con bailarines profesionales muy duros. Ejemplo, el Alfa, la Insuperable, Chris Lebron, Nati Natacha, que tiene un crew de bailarines dominicanos. O sea, son pocos los artistas que tienen su crew de bailarines profesionales que se lo llevan a todas partes, pero sí hay pocos, pero hay. Mariby, mencióname 5 bailarinas en el país. Que a mí me gusten. Bueno, está Jen Vargas. Jen Vargas. Que es la dueña de Private Dance Studio. Uh-huh. Yoheiri. Yoheiri es una bailarina muy dura. ¿Con quién ha trabajado Yoheiri? Yoheiri baila con Nati Natacha. Ok, ¿qué más? Está Katherine Alcalá, que también es muy dura, ella baila con el Alfa. ¿Y quién más te puedo decir? Ah, ay, la mía, Kuromi, que siempre está trabajando. Okay, ¿Quién más? No, ya tú me dijiste 4. No, dime otra. ¿Otra? Sí, porque me quedé sin dedo. Bueno. No sé, no me acuerdo de ninguna ahora mismo. No que yo quiera nombrar. No, pero 4 bailarinas en el país. O sea, hay más. Hay una que se llama Puma, que es una niña que tiene como 20 años, okay, 21 okay, ya, años. ¿Con quién baila? Es muy dura. Ella baila con Chris Lebron y con Nati Natacha también. ¿Qué, Sari? 5 bailarinas. A ver, me gusta mucho Jen Vargas, me encanta Kuromi, me gusta Gris Mary, Gris una compañera Mary, de sí, ella. Sí. Me gusta mucho Puma también. Me gusta Yoheiri también. A ver, ¿qué otra sí? Bueno, a mí me tripea Chris Nelly. Ya la iba a nombrar. Ah, Chris Nelly, claro. Ahí me tripea Chris Nelly. Lo que pasa es que con Chris Nelly, que Chris Nelly no está tan, o sea, en escuela, porque estamos hablando de bailarinas que están fuertes en escuela, que esas son bailarinas que están durísimo ahí. Para eso hay que dedicarle tiempo. Sí. O sea, eso hay que, como quien dice, tú no tienes que tener otra responsabilidad aparte, ¿sabes? En el vehículo, cuando nosotros vamos a larga distancia, a un pueblo, lo que sea. ¿Cómo ustedes hacen eso, esa coreografía dentro del vehículo que ustedes practican? ¿Cómo ustedes pueden practicar dentro de un vehículo? Porque yo le escucho detrás, manejando lo que sea al lado, pa, pa, a, fuá, fuá, tin, tan, fuá, pa, ta, arriba. Son cositas. Pa. Ustedes pueden, más o menos ahí sentada, ustedes están sentados en el vehículo. Están ahí, por ejemplo, Mariby tiene su trago, algunas veces ella no. Pero ¿cómo ustedes, hagan bueno, algo cortico? Yo te voy a revelar. ¡Pam, pam! Nosotros tenemos como 10 coreografías. Hagan una ahí, ustedes sentadas en el vehículo. Yo estoy en el vehículo. Y ustedes están atrás. Entonces, como ustedes están maquillándose, tienen un trago en la mano, tienen los bultos. Frename en el Paris Saint Panty. ¿Cómo es? Frename en el Paris Saint Panty. No, pero eso nada más sabe qué canción. O sea, ejemplo, decir esa que dijo Sari y decir, vamos a hacer esta coreografía. Y ya, ¿Qué ustedes creen que han puesto ahora hombres bailarines, los de emboceros? Siempre ha pasado, pero ahora yo he visto como más el flow es así ahora. No se ve mal, si tú supieras. Si los bailarines son buenos, aunque me tienen un poco cansada con lo mismo, porque ahora todo es frenate, entonces frenate. La cabeza y se agarran la cabeza, o sea, todo es como que ya señal. No se ve mal, pero realmente como que no llama tanto la atención como cuando tú tienes una chica linda y que baila bien. Porque hay un tema, la gente se equivoca. Hay bailarines que por muy bien que bailen, no hacen feeling con el público. Y ahí
fallan totalmente. Entonces, hay muchos bailarines buenos que con el público no sirven. Entonces, tú necesitas una gente que el público diga, wow, qué duro es fulano, aunque no sepa nada de baile. Mira, espérate, se la voy a dar a Yaisel y a Lomiel, que tienen bailarines profesionales, que son profesionales, pero también bailan dembow. Entonces tienen un show ahora montado, lo que es Yaisel y Lomiel, muy duro, porque aparte que los bailarines bailan dembow, también son bailarines profesionales. Entonces, se me olvidó mencionar lo de que ellos también están trabajando con bailarines y están usando una dinámica mejor. ¿Han rechazado trabajo ustedes por la forma de cómo trabajan el Tito? Sí. Precisamente rechazamos trabajar con Yaisel en su tiempo. Sí. No estoy apta para hablar de eso realmente. No, porque no nos querían pagar lo que estábamos pidiendo. Entonces ellos son equipo. Bueno, pero ahora sí, ahora ellos pueden pagar. No, pero ya ellos no. Tienen su equipo, tú sabes. No, ellos se ven bien con sus dos muchachitos que bailan dembow. ¿Cómo ustedes se manejan a cada tipo de actividad? Hay actividades que son 15 años, hay actividades que son baile de colegio, hay actividades en discoteca, hay actividades en patronales. Conciertos, cómo ustedes saben para dónde van, cómo ustedes saben cómo vestirse, cómo ustedes manejan la forma de ustedes menearse, moverse, coreografías, simplemente estar parada ahí, ¿cómo lo hacen ustedes? Mira, es complicado, hay que preguntar, porque es que a veces ni nos dicen. Y sin embargo, o sea, tú vas a una fiesta patronal que es familiar, y a veces los niños saben más que tú de la música y del baile. Entonces tú te estás cuidando de algo que lamentablemente la sociedad ya tiene ahí impuesto. Aunque nosotros lo hacemos por ética profesional, pero realmente es imposible tú salvarte de una plebería, como quien dice. Claro, y más cuando tú estás acostumbrado que la mayoría de los shows son en discoteca. ¿Discoteca? La mayoría. Entonces si no te dicen, ah, mira, son unas patronales, tienen que ir vestidas de una manera más decente. ¿Cómo tú te vas a preparar si no lo sabes? Pero ustedes han hecho colegio conmigo. Claro, porque tú nos has dicho. O sea, ¿cómo ustedes se manejan el en los movimientos? Los movimientos. Tenemos coreografías que no son tan explícitas y tenemos coreografías que son explícitas y así. Y si lo hacemos laterales, no nos movemos mucho, exacto, nos vestimos más tapaditas. ¿Hay técnicas en el twerk? Sí, claro. Claro, hay técnicas, hay ¿cuáles formas son las técnicas en el twerk? Las técnicas en el twerk sobre todo están en usar las rodillas y la cadera. No tanto en que tengo culo o no tengo culo. Es la técnica de la cadera y las rodillas. Pero entonces, ¿tú tienes culo? Yo sí. Gracias. ¿Quieres verlo? Yo creo que lo he visto bastante, tú sabes. Y el público también. Ya, el público le gustaría verlo por ahorita, está bien. No estamos... Chapa, 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 chapa. Pero mira, explícanos cuáles son las técnicas del twerk. Las técnicas del twerk. El twerk tiene aproximadamente 13 movimientos. Y de cada movimiento puede salir bastante variaciones. Muchas variaciones se puede sacar de un solo movimiento. ¿Te hago un ejemplo? Dale. A ver. Voy con el de lado a lado. No, pero espérate. Pero a mí no. Bueno, pero porque todo me va a dar una vaina a mí. Está bien, no, ¿verdad? De lado a lado. Puedo hacerlo en uno. Y puedo hacer un dos tiempos. Dos. Esa es una variación, ya. Eso ya es una variación. Ahí te dice dos pasos. Por eso que ustedes llaman tanto la atención, porque eso en dos movimientos ya ahí... O sea, ese movimiento hizo que... meñaran la chapa de... Pero de un lado para el otro. Pero hay mujeres que no tienen grasa ahí. No tienen esa grasa ahí. Todo se practica. Todo se practica. Todo con entrenamiento y práctica se puede lograr. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en un show? ¿Qué es lo más vergonzoso? Que se me vea el cótex. Y una vez que salí, bueno, nadie te vio. ¿Que se te vea qué? ¿La toalla sanitaria? Sí, a mí se me ha visto también. Pero en realidad, por más que uno, es difícil. Y la teta también. Pero a Sari le pasó una vez, pero nadie la vio. Pero es vergonzoso que se te suba. Claro. A ti. Claro. O sea, a ti te da vergüenza. Más vergonzoso. Que se te enseñó. No, espérate, más vergonzoso. O sea, Marivini, qué vergüenza. Se me vio una teta. Pero está bien. Que me salga a mí. Dije, ya, por favor. Ya, X, pero en una tarima, ejemplo, me pasó varias veces con la materialista. Ay, sí, la vez que estás vestida de blanco. No. No sé, se me bajó. En arroz con él. Ah, también, sí. Pero a Sari le pasó una vez que ella salió corriendo. Creo que fue con Vaqueró. Que te fuiste a vomitar.
Fue con él. Ah, fue con él, ok. ¿No te acuerdas? Para, claro, sí, no me acuerdo, acuerdas. Pero la entrevista es para ustedes. Okay. No es yo contando historias de la bailarina, porque si yo comienzo a decir todas las historias de la bailarina y los 9 años que tienen, 10 años. No, parecen, pero siete son siete años que tienen conmigo, entonces esto sería una historia diferente. Diferente. Entonces... Ya, esos cuentos no están, porque somos unos señores, todos casados, todos tranquilos. Ah, entonces aquí es donde se corta la parte y vamos a la otra, ¿no? Ah, ok. Tú sabes que son 2 horas de show, 1 hora y media. Ya ustedes me han dicho que han bailado... Bueno, ya yo sé que han bailado con Vaquero, Materialista, conmigo. Musicólogo son también. Musicólogo. Es 1 hora y media de show. 2 horas de show. Alguna vez uno le da necesidad de ir al baño, ya sea la número 1 o la... O sea, ¿le ha tocado, le ha dado diarrea a ustedes los shows? Me ha dado antes, pero no durante. No durante. Hubo una vez que estábamos en un show contigo, era en San Bill, yo me acuerdo. Y había una picadera, no sé, y la única que estaba jartando picadera era yo. Y viene y dice Junior, di que, cuidado. ¿Quién es Junior? Dice el señor aquí, Scott. Dice, cuidado, te cae mal. Y yo, ah, no, esto no es nada. A mitad de yo estaba yo, pra, pra, pra. No puede ser, junto con los movimientos, Maribí, ya se estaba tirando no pedos. No puede ser. Con los movimientos tirándose pedos. No puede ser, Maribí, Dios. ¿Cómo es que dice Sari? Estaba tirando los... Flatulencias. Tenía flatulencias. Tenía flatulencias. Sari, ¿qué ha pasado con tus proyectos de podcast que iba a hacer? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué no ha seguido? Dígame usted qué es lo que ha pasado. Porque... No, yo estoy haciendo. Ah, pero invítame, siéntame ahí para que tú veas. ¿Por dónde se le entra el agua al coco? ¿Qué ha pasado? Ustedes que ven mucho YouTube, mira, mucho eso. Yo no me decepcioné, de mí no, porque en el poco tiempo que estuve contigo en el canal, recibí tuve mucha receptividad de la gente que me seguía, muchísima. De hecho, Eric es testigo de que hubieron varios dueños de páginas de YouTube que me escribían y me decían para hacer proyectos con ellos. Yo en ese momento los rechacé, porque todavía estaba en el proyecto contigo. Y porque yo entendía que para qué hacerlo por fuera cuando podíamos hacer algo con ustedes, que siempre he estado con ustedes. Lamentablemente pasa que vienen los cambios y todo ese tipo de cosas, pero realmente quiero en su momento retomar. Y de hecho, tengo una semana pensando en que voy a hacer un curso de locución, porque si no es por YouTube, me gustaría que fuera en radio. Ahora, no me gusta lo que es... Meterle al bloque. No, o sea, cambiar mi esencia, eso no me gusta. Meterle al bloque, ese chisme. No. Pero tú estás al tanto de todo, ¿no? De todo. Te noto como que tú dices que lo cambio, que ahora yo no estoy haciendo esto, pero estoy haciendo esto. ¿Qué ha pasado con tu vida que tú dices que hay cambios? Bueno, en el momento más repentino de mi vida salí embarazada. Tengo una bebé de 6 meses ya. Entonces, eso te cambia mucho la mentalidad. ¿Mentalidad? Yo sí, mucho antes. Explícanos, por favor, porque la chica aquí, esta chica que está aquí, no ha pasado por esa. Entonces, vamos a darle clase. Mira qué pasa. Mucho antes de yo tener a mi hija, de pensar que iba a salir embarazada nuevamente, ya yo tenía muchas cosas en mente. De hecho, yo tenía mucho antes de que no hacía gogo o que no bailaba en discoteca. O sea, Maribí es testigo que yo... Porque quería darle un cambio a mi vida, o sea, porque hay muchas cosas que tú quieres hacer que aunque no lo creas, cuando por ejemplo, tú te categorías, te encasillas en una cosa, ya no te toman en cuenta para la otra. No te toman en cuenta para la otra. Entonces, después que yo tengo a mi hija, obviamente mi mentalidad cambia por completo. Yo dije, bueno, o sea, ya la cosa tiene que evolucionar, ya yo tengo que dedicarme a algo que realmente me vaya a dejar en un futuro y que yo pueda hacer hasta que yo tenga 60 años. Porque el que está en una radio puede estar ahí hasta que se le caigan los dientes. ¿Me entiendes? En cambio, yo bailando, aunque la pueda mantener por 3, 4, 5 años, ya eso no va a pasar de ahí. Entonces, hay una cosa, el ejemplo. Uno no lo piensa en el momento.
¿sabes? Uno en el momento dice, sí, yo quiero brincar, saltar, hacer esto, beber, no sé qué, no sé qué más. Pero cuando te llega, o sea, el momento de tú tener a alguien a quien tú tienes que darle un ejemplo, mi hijo mayor no, porque mi hijo mayor ya está mayor. O sea, ya él sabe de mí lo que sabe y él sabe que en su momento yo tenía que hacer todo lo que tenía que hacer para mantenerlo. No, no, tiene que... Pero, no, pero realmente... Pero estás feliz, gracias a Dios. Mira, estoy tranquila. O sea, estoy súper tranquila, porque es que aparte de cuando yo siempre era de las personas que yo resuelvo, yo hago, yo necesito dinero rápido, yo tengo que brincar aquí, yo tengo que hacer de camarera, porque ahora yo tengo una persona que la persona me dice, enfócate en tu proyecto futuro, que yo hago lo demás. O sea, wow. Es literalmente, no somos millonarios, no nos estamos pidiendo el dinero, pero gracias a Dios se puede resolver. Pero esa arepa está ahí. Esa arepa está ahí, ese café está ahí, esos pampers están ahí, esa leche está ahí. Entonces, Mariwiki, ¿cuál es el norte? Mariwiki. ¿Cuál es el norte de Mariwiki? Bueno, yo tengo mucho. Bueno, el momento. ¿Tú estás disfrutando el momento o tienes... Está enfocada. Ahora estoy disfrutando el momento. No tengo de que un plan para dejar de bailar. Por ahora voy a seguir bailando. Sí, tú sigues dando clases también. Sí, claro, sigo dando clases. Puse un pausa un momento en la escuela que tenía, pero ahora la voy a volver a retomar por falta de alumnos, pero ya estamos entrando otra vez en promoción, trabajo, etc. Exacto, y no, y la temporada donde la gente más quiere hacer cosas. Entonces, pero por ahora no tengo de que un plan para dejar de bailar, no, todavía no. Eso de baile para toda edad, ¿no? ¿Verdad? Tú le das clase a doña. Sí, claro. A jóvenes. A menores también, ¿tú le das clases a menores? Sí, pero, o sea, yo he dado clases a niños, pero no de twerk, obviamente, de hip hop y así, coreografías. Pero la edad más adulta que he dado clases han sido 65 años. Una señora de 65 años yo le di clases. Y mira, esa señora tiene mucha vitalidad, mucha ganas de bailar. Y no hay edad para ver una clase de baile, para querer empezar a ver clases. No hay una edad para eso. ¿Qué le hace falta al baile en República Dominicana? Bueno, más trabajo, pero en el sentido de eventos que valgan la pena, de trabajos que paguen, que haya personas que paguen, porque aquí hay muchos muy buenos bailarines. No puedo negar, hace un mes o dos meses estuve en una competencia que se llama Hip Hop International, que también la hacen aquí en RD. Sí. Y como 10 o 15 grupos se van para Arizona a representar a la República Dominicana. ¿Arizona, Nueva York? Sí. ¿Nueva York? No sé, Arizona. Ok, Arizona. Arizona. No sé para dónde está Arizona, pero Arizona. Okay. Y eso es algo que uno no puede decidir que el baile no sirve aquí en RD. Sí sirve, lo que falta es más trabajo. ¿Qué hace falta el baile en...? A ver, a nivel... de baile, creo que deben dejar la tiranía entre bailarines y entre equipos. O sea, lo digo porque los bailarines profesionales que se especializan en todos los estilos de baile, que son integrales, siempre tienen una tiranía con los bailarines de tarima. O sea, siempre tienen una tiranía con los bailarines, por ejemplo, de twerk, porque los hay. O sea, sí, las bailarinas clásicas tienen su tiranía con las que hacen twerk. Tienen que dejar la tiranía, porque es que creo que hay campo para todo el mundo, creo que hay capacidad para todo el mundo, entonces apoyarse los unos a los otros, porque tú no sabes en qué momento te tocará ir a mover la nalga y en qué momento te va a tocar ir a hacer una clase de contemporáneo, de ballet, de clásico, lo que sea. Creo que la tiranía va más que todo con los bailarines empíricos y con lo que tienen clase. Que dejen esa maldita vaina y sigan bailando y hagan su arte de como ustedes lo quieren. Exacto. Y a los tigres que están bebiendo romo en la discoteca, en los bares, la vaina. Las bailarinas se respetan. No digo que porque usted esté drogado o borracho. Uh-huh. Usted tiene que estar tocando chapa. Usted tiene que desearla. Usted tiene que pedirle el número. No digo que tú, diga que diga que esa bailarina me encanta. Ni el Instagram. No, a las bailarinas se respetan, señores. Bueno, a la que entonces, si se acercan hacia ustedes y comienzan a bailar, entonces ya ustedes aprovechan y hacen lo que tienen que hacer. Claro. Me faltaron muchísimas cosas para abundar, pero para eso existe el Master tiempo. Pack. Y más entrevistas. Mary B. Queen, Sari Dance, mis bailarinas. (Risa)